Hi everyone, good evening, good evening. Thank you so much for joining. Sorry for the delay, but I'm like super happy to see you guys. Happy Thursday. So today is nuestro último día de la semana that we are having classes. And today estamos terminando la semana número dos. We are finishing week number two. Guys, ¿cómo estaba su semana? ¿Cómo estuvo su día? How was it? Was it okay? Was it good? Nice. Nice? Okay. Busy? Nice. Ocupado? Nice? Bad? Bad? Why? Are you sick? Yes. Oh, sorry to hear that. Is that something related to COVID? Yes, my husband and you, and me, perdón. Your husband and yourself. Oh, all right. So I hope, espero que se recupere pronto, you know, yes, unfortunately, pues nos está afectando a lot, you know. Gracias por estar conectada a pesar de, you know, like, no sé si tiene síntomas. Sí, creo que tiene síntomas. Thank you so much for being here, miss. Y cuídese. Take a lot of care. Have a lot of, tome muchos líquidos, miss, porque se anda pegando súper fuerte. Ahí le mandé un mensaje. Sí, acabo de verlo. Gracias, no se preocupe. No worries. Thank you. Sí, por supuesto, que es como listen it here. All right. Guys, what about the rest of you? How you doing? ¿Todo bien? Everything good? Are you having a nice day? Busy day? And I'm like, okay. All right, so I got it. You don't want to talk, okay. All right, guys, so gracias por unirse a nuestra sesión número 8. El día de ahora vamos a continuar practicando la parte de verb to be. Ayer revisábamos un poquito la parte de preguntas, positive sentences. Teníamos también una tareita por ahí de escribir 10 preguntitas con el verb to be. Vamos, por supuesto, a revisarlas primero. Vamos a revisar estructura a little bit. Y luego ya vamos a empezar a practicarlas. Vamos a crear conversaciones as well para que podamos practicar un poquito más la parte de verb to be. Estaba revisando en la plataforma sus comentarios. Perdón, en el grupo de WhatsApp sus comentarios, guys. And, so... Creo que algunos están teniendo algunas dificultades con uno de los ejercicios porque no les está tomando el apóstrofe. Solamente una cosita. Recordemos que la plataforma es bien específica. Entonces, si el apóstrofe, por ejemplo, no es... si su teclado está en español, por ejemplo, el apóstrofe le va a marcar como una coma así plana. El apóstrofe en inglés normalmente es como una comillita. Entonces, a veces no es que su pregunta esté incorrecta, solamente es que el apóstrofe no se lo está tomando. Lo que yo les recomiendo cuando eso sea el caso es que copien el apóstrofe de la oración y lo peguen. Copy and paste. Eso es todo y se le va a solventar. Ya vamos a revisar un par de ejercicios de los que acabo de ver con los que están teniendo problemas porque por lo general es eso. Que la comita, si se han fijado, hay varias comitas. Hi, Kenny, good evening. And so normalmente that is what happens. Deme un segundito, solo les paso asistencia. Okay, guys, so antes de empezar a practicar, vamos, les voy a tomar asistencia, me regalan, please, confirmación verbal que estamos acá, y también me ayudan con su camarita, please. So, Jennifer Guadalupe está por acá, Jennifer.
Ok, acabo de escuchar a Kenny por ahí. So I heard Kenny. Kevin. Creo que había Kevin también. Present. There we go. Kimberly. Present. Gracias, Miss. Ladies. Leticia. Lisbeth. Present. Gracias. Marco. Present. Thank you. María de Los Ángeles. Present. Thank you. Mirna. Alejandra. No. Nancy. Present. Well, Nancy está por ahí. Gracias. So Mirna, Nancy. Nelson. Acabo de ver a Nelson también. Presente. Thank you. Norma. Present. Gracias. Omar Mozo. Present, teacher. Hola, Omar. ¿Cómo siguió, Omar? Hola. Soso. Soso. ¿Ya no le dolió? No pain. A little bit. Just a little bit. Oh. Yeah. But I'm glad. I'm glad you're fine. Oscar Rodriguez. Present. Thank you, Oscar. Oscar Rosales. Present. Thank you. Pablo Cornejo. Pablo. Acabo de ver a Pablo there. Okay. Thank you. Paola. Vi a Paola here bien tempranito too. Solo me regala confirmación, Paola, please. She's not there. Paola, Paola. Wait. No está, pero la vi. I think I saw her. Okay, Raquel. Present. Thank you. So, she's not here. Raúl. Okay. Rebeca. Rebeca Abigail. Present. Thank you. Ah, Rivera. Yes, 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 yes. Rose. No está acá. Rosemary. Roxana. Present. Thank you. And Miss Cuadra. Sofía. Teresa. Present, teacher. Thank you. Trinidad, Trinidad Mercedes. Present, Miss. Thank you. Trinidad Soto. Present. Thank you. And Verónica. Present. Gracias, Miss. Sí, Mirna. Sí, sí la noté. No worries. I got you. Okay, guys. So, teníamos esta tareita el día de ayer, right? Con el verbo to be. Que íbamos a hacer algunas preguntas utilizando probably like, are you, is your father, is your brother, and solamente eran preguntas de sí y no. So, guys, antes de poderlas practicar, nos pueden ayudar, podemos escuchar algunos de sus preguntas. What are some of your questions? Yo, teacher. Yes, please. Okay. Okay. La primera es, are you tall? Mm-hmm. Entonces, creo que sería, en este caso, se podría ser yes, I am, o no, I'm not. Mm-hmm. Okay, yes, exactly. La otra que tengo is your mom short? Okay. Entonces, podría ser yes, she is, o no, she's not. Oh, okay, okay, that sounds fine. ¿Qué otras preguntas tiene? What other questions do you have? Tengo esta otra que es, is your dad talkative? Oh, okay, nice. Creo que sería, yes, he is, or no, he isn't. Mm-hmm. Okay, yes. Thank you. Those are very nice questions. Muy buena estructura. Anybody else? ¿Quién más, guys? ¿Nos quiere compartir las preguntas? Me, teacher. Yes, please.
Is she good cooker? Okay, that sounds nice. Quizás en vez del he, para hacerlo más conversativo, podemos cambiarlo como por un miembro de la familia, like, is your brother. Como es he, podría ser un chico, right? Is your brother, is your father, is your friend. Suena súper bien. Pero la pregunta muy buena, like, very nice question, good structure. Okay? Are you skillful with the ball? Ah, very nice. Okay, yes. I am white or brunette. Okay, solamente ahí quizás la pregunta sería, are you, ¿verdad? No. ¿Cómo? Si eres blanco, si eres blanco o moreno, right? Ajá, yo estoy preguntando a otra persona. Are you? En ese caso, como es a otra persona, sería are you. El am I es muy poco utilizado porque es como preguntas que yo me hago a mí misma, right? Ajá, porque es I am. So es como si yo me pregunto, voy tarde. So me estoy preguntando a mí misma. No es muy común, aunque se utiliza. O que yo me pregunte, soy inteligente, soy rica. Ok, am I rich? Am I intelligent? Sí se puede, pero la pregunta es como hacia mí misma. Yeah. En ese caso sería, are you? Eres tú, are you? Okay. Are you white or brunette? Ajá, exactly. Ok. Nice, muy buena estructura. Anybody else, guys? Creo que por ahí vi la manita de Trinidad. Sí. Yes, cuéntanos, Trine. Tell us. Bueno, yo hice, is Aida at home? Ah, okay. Are they your children? Mm-hmm. Okay. ¿Ellos son tus hijos? Yes. Yeah, okay. Are you on holidays? Mm-hmm. Is Spanish your mother tongue? Okay. Yes, your mother tongue. Es tu primer idioma. Is Spanish your mother tongue? All right. I like it. Muy bien. Are you busy? ¿Estás ocupada? Yes, busy. ¿Estás ocupada? Como una I, V. Yes, perfect. Are you busy? ¿Estás ocupado? Exactly. Are you busy? Is this bag yours? ¿Es tuyo el bolso? Okay. The question is nice. They are like quite good. Y la estructura muy bien utilizada por ahí. Thank you so much, Trinidad. Veo la mano por ahí de Norma. Sí, yo hice una. Is cold? Is he a lawyer? Okay, yeah, that's okay. Is the chill in the garden? All right, yeah, sounds good. Como el niño, ¿verdad? ¿Está el niño en el jardín? Sí. All right, good. Solamente la palabra es, la pronunciamos como una I, child. Child. Yes, is the child in the garden. Súper bien, la estructura está súper bien. Is the child in the garden. Are you an only child? Oh, I like that question. Are you an only child? Okay. I like it. Nice. Is he your boyfriend? Okay. Are you my friend? Is he your brother? Okay. Yeah, very nice. Those are really good questions. Thank you. Yes, Kevin, tell us. I have algunos examples. Okay. Is your mother intelligent? Okay. Are we a good group? Okay. Is your dog black? Okay. Is your brother tall? All right. Are they your parents? Yes. Is Newt your car? Can you repeat that, please? Is Newt your car? Oh, all right. Solo cambiamos el orden. Is your car new? Your carnet. Yes, perfect. Super bien. Solo vamos a cambiar el orden. I love your questions. Very nice. Okay. Thank you. I see Nancy and then I go with Raquel. Yes, Nancy, tell us. Thank you, Kevin. That was nice.
Are you mom shy? Is your son intelligent? Okay. Are you all friends? Who is she? Okay. Are you from San Salvador? Okay. Is she your girlfriend? Mm-hmm. Is she a smart girl? Mm-hmm. Okay, nice. Sounds good. Solamente confirmando, la pregunta sería, is she your girlfriend, right? Yes. Okay, amazing. So yeah, nice, nice. That's really good. I see a couple of yours. Vamos a revisar un par de preguntas más y luego ya comenzamos a practicarlas. Raquel, yes, let's go with you. Then Kim and then Nelson. Y luego practicamos con todos. Yes, Raquel, tell us. Are you Julia? Yes, I am. Is you PlayStation? Okay. Solamente con esa pregunta, can you repeat it? Is your PlayStation? Como si el PlayStation es suyo. Ajá, yes. Okay. Esa pregunta solamente vamos a hacer un pequeño cambio. Se lo voy a escribir en el chat porque cambia un poquito. Sería is the PlayStation? Is the PlayStation yours? So is the PlayStation yours? Mm-hmm. Sí. Is the PlayStation yours? Is the PlayStation yours? Mm-hmm. Is your daughter? Mm-hmm. ¿Cómo sería ella, verdad? ¿Es ella tu hija? Sí, ¿es ella tu hija? All right. Solamente nos falta ella. Is your daughter? Me falta la palabra ella. ¿Cómo sería, Miss? Is your daughter? Ya no. No, eso está súper bien. Wait. ¿Cómo digo ella? She. Ajá. Entonces tengo is está bien. Is she your daughter? Yes, there you go. Is she your daughter? Mm-hmm. Is she your sister? Okay. Are you nurse? Mm-hmm. Okay, are you a nurse? Is your wallet? All right. En esa, ¿es tu billetera? Sí, en esa, como hablamos de posesión, sí, vamos solamente a agregar algo más. Podríamos utilizar como es esa tu billetera, right? So, is it. Vamos a agregarle solamente la palabra it. Mm-hmm. Lo demás está súper bien, solo le agregamos it. Is it your wallet? Is it your wallet? Esa. Exactly. Solo le agregamos it. Is it your wallet? Mm-hmm. Okay. Nice. Solamente. Mm-hmm. Okay. Nice. Mm-hmm. They are really good questions. Yes, Nelson. Thank let's you. Go with you. Thank you. Okay. Are you a doctor? Mm-hmm. Is he a teacher? Mm-hmm. Is she Carol? Mm-hmm. Are you okay? Yes, I am. Is Carlos a lawyer? I don't know. Okay. Is Marta your name? Okay. It isn't. Only. I like your questions. Okay. Really cool. And Rosemary. Creo que Rosemary has her hands up. Yes, Rosemary. Let's go with yours. Oh, okay. Question at my brother. Mm-hmm. Pablo, are you ugly? My brother say me, no, I'm not ugly. You are ugly, girl. Oh, you get it like a question, answer, and dialogue. Amazing, I like it. Solo una pregunta, Rosemary. Cuando dice Pablo, estamos hablando de Pablo, el mismo Pablo, Pablo Josué that is here. Not right? No. Okay. My brother, sí se llama Pablo. Okay. But not Pablo Josué. Okay. Por un segundo es like, wait, Pablo? Okay. Okay. ¿Qué otra pregunta tiene? What other questions do you have? Hasta ahí solo hice un pequeño example. Oh, okay. That is all right. That's okay. All right, guys. Como las preguntas que creamos, la idea es poderlas practicar con el resto de los compañeros. Y
escuché por ahí algunas de las respuestas súper bien. Si podemos responder, yes, I am, right? I can say, no, I am not. Si la pregunta es, are you? Pero escuchemos muchas preguntas de, ¿es él? ¿Es ella? Obviamente va a cambiar. Ya no voy a responder, yes, I am. Sino puede ser, yes, she is, right? Or no, she is not. So, esta respuesta va a depender de qué fue lo que me preguntó y es importante que le ponga atención a los compañeros. Si, por ejemplo, algunas de las preguntas que escuché decían, ¿es ella tu hermana? ¿Es él tu primo? Si la pregunta es difícil de responder, como en este caso, porque no tenemos contexto, simplemente podemos responder como, I don't know, okay? So, y seguimos con las preguntas. Because ahorita no tenemos contexto. Como el último ejemplo de Rosemary, que ya había pregunta-respuesta y como una especie de diálogo. So, si en esos momentos que practiquemos, escuchan una pregunta que es un poco difícil de responder porque no hay contexto, solo respondamos, I don't know. Y sigamos, right? So, guys, repitan conmigo, I don't know. 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 Imagine I ask you, is Maria your sister? Pero es que no tengo contexto. Ajá, no sé de qué María me dicen. We don't know. Entonces, I don't know. All right. Y podemos seguir con las preguntas. So, this is what we are going to do. Vamos a practicar un poquito las preguntas, right? And para que todos participemos, háganle preguntas a los compañeros. For example, estoy con Kevin en Trinidad. So, Kevin, is your brother toy? Or Trinidad, are you a happy person? Are you busy? So, escojamos a un compañero, hagámosle las preguntas, right? Y si no aplica, pues I don't know. And then we continue, all right? Guys, tenemos 5 o 7 minutitos para practicarlo. Luego venimos y ya vamos a crear diálogos. Vámonos, guys. Let's go. Si alguien tiene dudas, recuerden que es el signo de interrogación. Y me pueden, le pueden dar clic ahí y yo con gusto voy para que revisemos your question. So, let's go. Hi, ladies. Good evening. Let's go, guys. Si alguien necesita ayuda para ingresar, me dice para poder enviarle la invitación one more time. Hi, Sofía. Girls, las invito ahorita al grupo para que podamos practicar. Gracias por unirse a la sesión. No sé si logran ver la invitación, girls. ¿Ya divertida? Sí. Yes. Yes, my family. Yes, my family. ¿Cómo se dice? O también sería yes, they are. Sí. Okay. Hi, I'm sorry to interrupt here. Yeah, con este tipo de preguntas puedo responderla de forma corta, como yes, it is, yes, they are, or okay. Creo que Oscar mencionó por ahí, like, una respuesta larga podría ser yes, my family is funny, right? Okay. Mm-hmm. So, forma corta o forma larga, ambas están súper bien. Okay. Is your sister intelligent? No tengo hermanas. Ah, sorry. Pero le puede, podemos utilizar I don't have. I don't have. Yo no tengo, I don't have. I don't have. Mm-hmm. Yes, I don't have. There you go. I don't have. Okay. Okay, permítame, ahorita lo noto.
Whoa. So I don't have. Yeah, if you got other questions, I don't have a brother. I don't have a sister. I don't have children. Okay. So I don't have. Are you from? I have. Perdón, pero. Okay. Are you from Santa Ana? No. No. I sería como no. From. No, no, I am not. I am not. Sí. Mm-hmm. Me estaba preguntando si yo era de Santa Ana. Ajá. Ajá, y le tuve que haber contestado, no. No, I am not. Ah, es cierto, sí, sí, sí. Ajá. Gracias. Va. Y, ok. Que hay, quiero ver, ¿qué pregunta? Are, is your family... good cookers? No entendí. ¿Es tu familia, son en tu familia buenos cocineros? No, ya no. No, sería, sería, no, they are not, o... Oh, ¿me corrige, teacher, cómo sería también la respuesta? Actually, de hecho, pueden haber varias respuestas here because it's like, is your family, es la pregunta, ¿verdad? Is your yes. family or are people in your family good cookers, good cooks? Yes, yes. Okay, so, sí, podemos decir como, si ellos lo son, yes, they are. Puede ser como nosotros, yes, we are. O puede ser como más específico, no, nobody in my family is a good cook. Entonces hay mucha variedad. Mucha respuesta. Okay. Thank you. But yeah, that's the idea. Okay. No more question. Thank you. si quieres le hago unas dos preguntas de las que yo tengo. ¿Me escucha? Es que... ¿Qué? ¿Cómo no contesta? ¿Are you my friend? In the moment, it's possible not. More for future, maybe. Está bien, I love your answer. Really honest. That is a really good honest. I mean, you can say I don't know, and that's fine. is she 25 years old? Repeat question, please. Is she 75 years old? ¿Cómo se dice año? ¿Cómo se pronuncia año? Years old. Yes, years old. Mm-hmm. No, I am not 25 years old. Can you repeat the question, please? Is she 25 years old? Sí. Más o menos. Yes. I mean, no, ya. Su pregunta está súper bien. Ahora, la respuesta tendría que ver con respecto a she. Ah, ajá. No. She not, she is not years old. There we go. All right. Yeah, es bien tricky, pero la pregunta no es como are you, la pregunta no es ajá, si usted tiene los 25, ¿verdad? Sino como alguien más. Por ejemplo, is Kenny 25 years old or is Oscar 25 years old? Yes, Kenny. Mire, disculpe que le interrumpa, fíjese que ahorita acabo de tener un problema familiar y me voy a desconectar de la clase. Ok.
que disculpe, maestra. Oh, deme un segundo, Kenny. Give me one bueno. second. ¿Me puede escribir a WhatsApp, miss? Es que no tengo su número. Oh, bueno, permítame, ya le escribo acá. Continue, guys. Deme un segundito. Bueno, bueno. You can continue. Ok. Continuo. Bueno, Oscar. Solamente sería. Ah, ok. Entonces, tell me more questions, Mirna. ¿Puedo preguntar? Yes. no sé si es tan bueno, la verdad. Mm-hmm. What is that? What? You are is that? No se preocupe, Mirna, ahorita le ayudamos. Con las preguntas vamos a cambiar el orden. So, usted tiene you are sad. Pero cuando yo le digo a alguien you are, le estoy diciendo, le estoy contando. Como vengo y le digo, Mirna, usted está bien joven, you are young. So, yo le estoy diciendo. Pero ahorita vamos a crear preguntas. Entonces, para las preguntas, yo voy a cambiar el orden. En vez de you are, primero va, are you. Solo intercambio el orden. Uh-huh. Ah, tengo que responder, tengo que preguntar, are you sad? Exacto, ahora uh-huh. sí es pregunta. Uh-huh. Ok. I am not sad. Are you working? Are you? No, I am not working. Le puede preguntar también a Oscar, ¿no ha escuchado la voz de Oscar? Le puede preguntar a los Oscars. You can ask both guys, too. Is there the two Oscars? There are two Oscars. Yes. Wait, Alberto, ¿cómo prefiere que le llamen? ¿Oscar o Alberto? Oscar. Oscar. And Oscar Antonio, what do you prefer? Oscar también. Oscar. No, really. Well, vamos por apellidos entonces, Mr. Rosales y Mr. Rodríguez. So, yeah, Mirna, si tiene más preguntas para ellos, go for them. Creo que no hemos escuchado Oscar. Are you children? Are you? Children. Children. Si son niños, are you children? Uh-huh. Okay. No sé si se dice tú tienes hijos o cómo. Lo que sucede con el are you es que les está preguntando eres. ¿Eres o estás? El verbo to be solamente es para eres o estás. Y le pregunta, ¿eres alto? ¿Eres? O en salvadoreño sos, right? ¿Sos alto? ¿Sos bajito? ¿Sos enojado? ¿Sos celoso? Sos, lo que usted quiera preguntarle es con el verb to be. Por el momento no hemos tocado ningún verbo. Ajá, todavía no hemos tocado lo de tienes o otros verbos. Ajá, so sería con eres. Are you? Ok. ¿Tiene más preguntas? Do you have more questions? No, solamente. Ok. Ayudemos a crear. Piensa en una pregunta con eres o sos. Y acá le ayudamos, Miss, para que creemos más preguntas. Mr. Rodríguez, si tiene preguntas, también las queremos escuchar. We want to listen to your questions. Bueno. Vamos a ver. Is your dog black? ¿Las digo todas o? No, primero interróguelos. Primero interrogue a esos chicos, all right, and para que también vayamos escuchando la respuesta. Can you repeat, please? Tengo un poco malo el inter. Se me corta la llamada. No, si gusta, Oscar, apague su camarita un momento. Y probemos con la cámara apagada. A veces el internet se estabiliza de esta forma. No worries. So, haga la pregunta
para que cada uno responda y así vamos avanzando. Bueno. So, una a una. Are you... ¿Yo voy a fallar? A Kimberly. Are we group two? Are we group two? Repeat, please. Are we group or grupo es group o group? Creo que ajá, group. Pero hay otra palabra que no entiendo. Are we group two? ¿Estás en un grupo tú? Hi. Group number two? Are we in group number two? Okay. Yes. Okay. Entonces sería yes. Ay, no sé cómo sería. Como habla de grupo, ¿verdad? La pregunta es, ¿estamos, right? Are we? Okay. Mm-hmm. Are we in group number two? Yes, our group number two. So nosotros, yes. Yes, we are. Mm-hmm. That's it. Yes, we are. Okay. Omar, is it your chair? Please repeat. Is it your chair? I don't understand. It is your chair. See ya. Chair, see ya. En español. Ajá. Yeah, okay. Yes. O como no hay mucho contexto, también podemos decir I don't know. So maybe, because we don't have context. Pero la pregunta está super bien. Your question is good. Teacher, one question. Yes. I can say your children are quiet or noise. Como es pregunta, solo cambiamos el orden. Are your children quiet or noisy? Quiet. Oh, okay. Thank you, teacher. Yes. In question, solamente hacemos el cambio. Siempre va el are you, is he, is she. Siempre va primero el am, is, or el are, el verbo to be. Yes. Thank you, okay, you're welcome. Guys, vamos a regresar. Give me just a moment here. Do-do-do-do. Thanks, everybody. So thank you so much for coming back. That was a very nice practice with the are you, are we, and I think we got the structure. Guys, before moving on, ¿alguien tiene alguna pregunta? Do you have any question? ¿Hay algo que no esté como muy claro? ¿Cómo preguntarlo? Sí, digamos. Yo tengo una pregunta, pero no es respecto a la estructura, sino que, digamos, al uso que, digamos, los usos que nosotros podemos tener con el verb to be al hacer preguntas. Sí, eso es lo que no me queda muy claro. ¿El uso? ¿En qué sentido? How so? Digamos, por ejemplo, digamos, he visto que con el verb to be, digamos, podemos preguntar sobre, digamos, si una persona está en tal lugar o si digamos, tiene una característica, es de, digamos, de, por ejemplo, en la pregunta, are you friendly, si es de algún comportamiento determinado, pero
no me termina de quedar muy claro cuáles son todos los usos que podemos, tener al usar el verb to be al preguntar. No sé si me expliqué. I think I got you. Well, de hecho, el verb to be, pregunta positiva o negativa, el uso es exactamente el mismo. So, la única diferencia, so far, creo que es por ahí escuché a alguien que ya lo utilizaba con verbos. So, por el momento vamos a dejar de lado los verbos, right? And vamos a utilizarlo en forma más general. Si queremos tener la referencia de español, el verbo be es ser o estar, right? So, vamos a hacer todas las conjugaciones de ser o estar. Soy, eres, somos. So, la pregunta es precisamente eso. Like, ser o estar. Estás, right? Están, eres, o en salvadoreano, sos, right? So, normalmente el verb to be, yo lo voy a utilizar para hablar de nationalities. So, I'm going to use it to talk about nationalities. And this is why I ask, are you from El Salvador? I am from El Salvador. Where are you from? So, utilizo el verb to be para hablar de los países, nationalities, right? I'm going to use it for age. Siempre que voy a hablar de mi edad o preguntar sobre la edad, siempre voy a utilizar el verbo to be. Por eso es que digo, I am 20 years old, I'm 30 years old. Si le quiero preguntar a usted cuántos años tiene, es lo mismo. Are you 15? Are you 18? Are you 17? Are you 17 years old? So nationalities, age. I'm going to use it for description. Todas las descripciones, physical description, personality description, objects, siempre van a ir con el verbo be. Lugares, cuando hablo de una locación, siempre va el verbo be porque es parte de la descripción. I can say, I am tall, I am short, I am talkative, I am shy, I am conservative. So, es parte de la descripción. So, I use it for location, como lo veíamos antes. The book is on the desk. My shoes are under the bed. So I use it for location, right? And pretty much, esos son parte de los usos más comunes que le damos al verb to be, que sería siempre como la referencia ser o estar. So if you check it out, for example, I have here Elizabeth. And I say, for example, Elizabeth is 20 years old, right? So, tengo sujeto, tengo verbo, tengo complemento. Pero quiero hacer la pregunta sobre la edad de Elizabeth. Si utilizo el verbo to be para hablar de su edad, voy a utilizar el mismo para hacer la pregunta. So, y por esa razón es que no lo vamos a mezclar ahorita con otros verbos, right? So, I have Lisbeth is 20 years old. Guys, ¿cómo sería la pregunta? What would be the question here? Is Lisbeth 20 years old? There we go. Is Lisbeth 20 years old? Exactly. Let's talk about location, for example. Y quiero saber, I don't know, si hay... for example, a TV, si hay un televisor enfrente de ustedes, ¿cómo les puedo preguntar, el televisor está enfrente de ustedes? The TV in front of you. Mm-hmm. Okay, so TV is in front of you, let's say. Okay, this is a nice one, pero si nos fijamos, esta es una oración. Yo le estoy contando. Ah, there we go. There we go. Entonces, ¿cómo voy a crear esta? ¿Cómo voy a hacer la pregunta? Voy a cambiar los primeros dos. Ajá. Is the TV in front of you? Suena diferente. The TV is in front of you. La pregunta, is the TV? Siempre que usted comienza, are you? Is he? Is she? Ah, pregunta, me está preguntando. Exactly. So that is the point, pretty much. No sé si respondo su pregunta, Marco, o iba enfocada a algo más. No, iba enfocada a eso. Muchas gracias. Okay, amazing. Guys, ¿alguien más? Anybody else? Preguntas, guys. Questions. Ok,
Calla ahora. Say it now. No, that's okay. Vamos entonces ahora sí a utilizarlos. La única forma de totalmente entender este tema es utilizándolo. Cuando usted tenga que comunicarse, van a surgir las preguntas de ¿y cómo se usa? Right? ¿Cómo se forma? ¿Qué está pasando con esto? So, ¿qué es lo que vamos a hacer, guys? Vamos a crear un diálogo ahorita. Vamos a ir en parejas. Ahorita los envío en parejas. So, vamos a hacer un pequeño diálogo, right? Desde el hello, right? Hasta el resto. Les voy a pedir, si todavía no tenemos como la confianza, si todavía nos cuesta ordenar las preguntas, escríbanlos, tomen notas. Ustedes pueden compartir la pizarra para que todos vayan viendo o lo van escribiendo o lo pueden utilizar el chat para ir escribiendo lo que quieren decir, right? So, for example, digamos que estoy trabajando con Sofía and I'm gonna write here, hello, Sofía. So, desde el hello, right? So, hello, Sofía. How are you? So, viene Sofía, for example, y me responde, respóndeme, Sofía. Miss Soto, answer to me. Yes. Hi. Hi, I don't remember your name. It's okay. Julie, that's Julie. Hi, Julie. Mm-hmm. I am fine. All right. Y luego, como estamos teniendo una conversación bien normal, en español empiezo a hacerle preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Estás enferma? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Etcétera. Voy a intentar hacer lo mismo, right? So, como yo soy bien curiosa, vengo y le pregunto a Sofía. I don't know. Are you... ¿Qué le preguntamos, guys? Are you from? Are you mother? You living? Are you hungry? Solo que live todavía no, porque sería otro verbo. Are you hungry? That sounds fine. Okay. From, lo que sucede con el from es que es como más específico, pero sí se puede. Claro, depende de qué es lo que queremos contarle. So vengo y le digo, Sofía, are you hungry? I am really hungry. And I don't know, y podemos tener una conversación solo con el verbi. Si se fijan, ya nos estamos comunicando. And then Sofía me puede decir, yes, I'm hungry. I don't know, let's eat something, right? I want a hamburger, or lo que sea, anything we can. Vamos a intentar crear esta pequeña conversación. No vamos a practicar esta, guys. Este es un ejemplo. Okay, so... si necesitan utilizar su diccionario, siéntanse la libertad de utilizarlo, pero les voy a pedir no traductor. Por ejemplo, no voy a escribir todo en español y luego traductor. Tradúzcame todo, por favor, por arte de magia. Porque la idea es que lo hagamos nosotros. Si pueden buscar una palabra, si pueden buscar una expresión, pero no un diálogo completo, traducirlo, porque no vamos a empezar a utilizarlo, right? So, guys, los voy a invitar a que vayamos en parejas. So, denme un segundo, quizás algunos van a quedar en grupos de tres. Ya, yeah. La mayoría está en parejas. Creemos un diálogo this way. Le pueden tomar captura porque creería que el tiempo no nos va a alcanzar, pero luego el día lunes vamos a venir y lo vamos a presentar, right? So, es un diálogo cortito, right? Super, super short. Y vamos a utilizar algunas preguntas como, no, I don't know, de las que acabamos de poner en la tarea. Oh, is she your sister? Is he your brother? Is your brother sick? Is your mom at home? All right. So, algo bien sencillo que sí podemos ya utilizarlo, guys. Tenemos 5 minutitos. You got 5 minutes. Go to the groups, please. Vayan tomando nota o donde ustedes prefieran tomar nota y luego venimos y lo compartimos. Let's go, 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 go. Mirna, Vero.
¿Cómo está mi mamá? O algo así, pregunta. No, si tú eres mamá. Ah. Uh-huh. Are you mom? No, I am not. No. I am now two? Yes. Yes. Hello. Hello, teacher. Me quería unir a este pequeño grupo, pero con mi otro dispositivo para compartir pantalla. Ah, dime un segundo. Creo que está en el otro grupo. Sí, sí, ahorita. 1, 2. Ahí está. Thank you, teacher. You're welcome. Hello, Mirna. Can you see my screen? ¿Puede ver mi pantalla? Sí, la miro, pero... Ah, bueno. Ah, pues usted me dijo que iba a ser la letra B. Entonces, podemos iniciar como una conversación casual, digamos. Yo le digo, hi. Usted me puede responder, how are you, how is it going, o hello, no sé qué le gustaría. Hello. Bueno. Hello. ¿Qué diría? Yo le puedo preguntar, are you... Okay. Luego usted me puede responder. Yo le estoy preguntando, ¿está usted bien? Yes, and yes, no sé cómo. Ajá, sería yes, yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Allá. Para que continuar con la conversación le podríamos agregar yes, I am, y usted me podría decir and you. ¿Y tú cómo? Significa, ajá. O podría ser about you. ¿O qué me dices sobre ti? ¿Cómo no le entendí? Digamos, en you significa y tú, me está preguntando también de cómo estoy yo, si estoy bien. No sé si entendió. Sí, yo te dije yes, I am, y yes, I am in you. Ajá, sí. Bueno. Yo le puedo responder. Yes, le puedo poner. Yes, I am. I am. Me too.
No. ¿Y tú? ¿Por qué y tú sí? No, no, significa esto, yo también, yo también. O sea, significa que yo también estoy bien. Ah. Ajá, sí. Vale, luego podríamos hacer, digamos, usted me puede preguntar algo. No sé qué pregunta le gustaría agregar. ¿Cómo te ha ido hoy? ¿Qué hiciste? Ya estaría, digamos, se podría agregar una pregunta de las que hizo de tarea, digamos, con A. Are you working? Yo le puedo responder. No, I am no, not. Not working. Mm-hmm. Sounds good. Tell me about you. Mm-hmm. Digamos, háblame sobre ti. Thanks everybody for coming back. So we were having this little dialogue, right? Guys, all terminaron. Did everybody finish? Yes. Okay. Yes. Nice. ¿Tuvieron alguna dificultad con alguna pregunta? Did you have any difficulty? No. Everything good? Questions are nice. Yes. Yeah, very nice. Yo decía a mi compañera, one moment, y buscaba en el traductor. Yes, I like it. Amazing. De eso se trata, de hecho, you know, like, evitar utilizar el español y encontrar la forma de comunicarse. I like it, very good. De eso funciona bastante, like, one moment, please, or the, podemos utilizar la expresión, se la voy a escribir acá en el chat. Podemos utilizar hold on. Hold on es como permítame, como espérese ahí, right? So hold on please, espérese. Espere un momento, so hold on please. We can also use it. But I like it, that sounds amazing. Guys, por la cuestión tiempo, vamos a presentar nuestros diálogos el día lunes. So we are going to be presenting that on Monday. No significa que tengan que reunirse para practicarlo, not really. Pero como ya lo tienen escrito, I guess, sí pueden practicarlo, right? La idea es que les salga lo más natural y lo más fluido que se pueda. So the most fluent you can. So no worries, lo vamos a practicar el día, lo vamos a presentar, de hecho, el día lunes, right? Antes de irnos, solamente agradecerles por la asistencia. Me gusta mucho que estén preguntando, que hagan muchas preguntas, guys, that's important, y que estemos practicando. A los grupos que ahora pude escuchar, lo hicieron súper bien. Las preguntas, you know, la lógica de pregunta-respuesta, la estructura, muy buen trabajo con ello. Y claro, siempre podemos buscar como vocabulario adicional. Me gustó mucho lo que mencionó Rosemary. So, si no sé una palabra, pues me voy al traductor, me voy al diccionario. And of course, le puedo decir, permítame, hold on, wait a moment. So I really like that.
Les pido su ayuda con la plataforma. Esta es nuestra semana 2, pero en la plataforma tendríamos que estar terminando el día de mañana la sección número 3. Guys, es nuestra segunda semana. El tiempo se nos va a ir súper rápido. Si ya pueden avanzar con el ejercicio de las secciones 4 y 5, sería súper bien. You know? Así no se van quedando atrás. Antes de irnos, guys, ¿alguien tiene algún ejercicio específico que les siga dando problemas? Les comentaba antes por los compañeros que se unieron hasta después. Si le está marcando mal por alguna que lleva contracción, como en vez de she is, debemos de utilizar she is, o he is, debo de utilizar he is, lo que yo les recomiendo es que copie y pegue el apóstrofe. Que no lo busque en la computadora, no lo busque en el teléfono, porque si nuestro teclado está en español, el apóstrofe es como una línea, pero el apóstrofe americano es una coma. Entonces, por eso no le va a marcar, solamente es cuestiones de formato, digámoslo así. Y la computadora, pues ya es todo estandarizado. Yo tengo un problema con... creo que es la lección 2. La pregunta es, the cell phone is... Y el teléfono está enfrente del libro como de direcciones. Y en el audio dice, big address book. In front to big address book. Pero cuando yo lo escribo in front to big direcciones. ADDRESSES. Y luego book, pero siempre me sale mala. Ok, creo que la escuché in front to. Normalmente con in front utilizamos in front of, utilizamos la OF. Inténtelo that way y creo que le escuché address en plural. So in front of the, so sería T-H-E, right? Y la siguiente es address, A-D-D-R-E-S-S. Creo que le escuché doble IS. Solamente revisa que está en singular. Just make sure that it is singular and que vayamos a utilizar in front of la OF, OF. So, si todavía le sigue marcando error, let me know para poder hacer la revisión. Dígame. ¿Me? ¿Puedo decir algo? A veces también da el error. A mí me pasó que me pedía poner el punto final. Y yo pues, respuesta bien, pero no ponía el punto. Yes. Y cuando ponía el punto, me la aceptaba como correcta. That's right. En inglés, siempre nuestra oración, al igual que en español, right? Comenzamos con letra mayúscula, terminamos con punto cuando son oraciones. En inglés, la estructura es la misma. Comenzamos con letra mayúscula y si es una oración completa, pongo el punto. Por lo general, la plataforma sí da como ese error con las contracciones, right? Con el your, his, she's, siempre vamos a tener la dificultad del apóstrofe. Pero mi recomendación es copia el que está arriba, por lo general ya está un apóstrofe por ahí, cópialo, pégalo y el error se solventa. So that would be it. Pero si no estás el error, guys, let me know y podemos revisarlo. A veces es una letra, un espacio extra que esté por ahí, si les va a dar problemas. Déjenme ver qué más. ¿Quién más tenía problemas? Yo también tengo problemas. Yo. Sí, el de Rosemary problemas. Creo que es con el in front of. Sería of, F, instead of to. ¿Con qué ejercicio, Miss? Con el 2.10, les comentaba, lo tengo contestado, pero cuando lo envío me sale todas malas. No sé por qué. Creo que escuchando el audio. Y al principio hasta hacen el audio, no lo podía reproducir. Creo me que tiraba sí. Que no se podía. Sí, vi su comment. Sí, a veces es por nuestro, a veces es por el navegador que estamos utilizando, porque sí he visto que a algunos compañeros no les está abriendo el audio, but por lo general yo uso Chrome, you know, so a veces tiene que ver eso. Puede que tome un poco más de tiempo la plataforma porque es pesada, entonces solamente refresquelo and it should work. El 2.10 es este. Uh-huh. And so you get the exercises here, but
pero vi que no se los tomaba. Let me see. ¿Qué error le está dando, Miss? Wait. Creo que lo vi, pero no encuentro la captura, just to make sure. Ese me salió bien a mí, pero me costó. Ya sé qué es. Aunque lo envíe. No, Miss, en el caso de su captura es por el punto. Esta no es una oración completa, no lleva sujeto ni verbo. Si se fija, solamente dice in the book bag, borro el pero punto. No va a oración. Sí, solamente oraciones llevan punto, pero yeah. Esta no es oración. Borra los puntos y tendría que funcionar. And it should work. Ok. All right. Gracias. Si alguien más tiene alguna dificultad, escríbala, tómele captura para saber qué es lo que está sucediendo, right? Y luego revisamos. Creo que está compartiendo Rebeca. Rebeca no logró ver. ¿Qué error le está dando? Vaya, en esta sí ya mejor sí, solo en las demás, ¿no? Sí, es es el puntito. Es que ya está automatizado, es el detalle. But I'm glad, me alegra que ya funcionó. All right, guys. So, cualquier dificultad, escríbanle ahí. O si es posible, escríbanme con @, right? Teacher, tengo dificultades en esta. Porque a veces entre tanto mensaje a mí se me puede ir por alto también. So, gracias a todos por su asistencia, guys. Solamente antes de irse les voy a tomar la asistencia final y ya los dejo ir a descansar tranquilamente. Deme un momentito here. Regálenme confirmación, please. Jennifer. Creo que no vi a Jennifer. Ok. Ladies, estaba por ahí. Solo regálenme confirmación, please. Or she's not. Leticia. Paola. Present. Me dio problemas la plataforma de primero, pero sí pude. Sí, Miss, es que la vi temprano, pero luego se me desapareció. Me alegra que ya haya podido ingresar again. Regale mi confirmación, Rosemary, please. Yes, I am present. Thank you. Here. Sofía Pérez. She's not. All right. Thank you. All right, guys, solamente les hago la invitación para que siempre nos unamos, right? Next week. Recordemos que inglés es algo personal, you know. La única forma de aprenderlo es practicándolo, uniéndonos a las clases. And yo sé que algunas personas están teniendo dificultades con de salud. COVID está pues a la orden del día. Guys, please be careful. Siempre conectémonos, ya sea como oyentes, you know, or hablantes activos. Si alguien tiene dificultades, escríbanme, pero intentemos conectarnos. Ya que lastimosamente no tenemos autorización de brindarles el permiso, right, por cuestiones de salud y las disculpas del caso, pero les agradezco a todos por la motivación, you know, por estar acá, por participar en everything, and y los invito, guys, tengo ahorita 21, creería, esperaría que los 21 verlos hasta el último día de clases, you know, que nadie se me vaya, que nadie se me quede. Incluso si están cansados, guys, les voy a empezar a llamar si alguien no se me conecta, you know, mire, conéctese. Porque realmente nos interesa, no, las clases no son por nosotros, sino porque queremos que ustedes logren sus objetivos, queremos acompañarlos en ese proceso. And que usted llegue al finalización, you know, de todos los meses, de todos los módulos y que diga, pues aprendí, logré mi objetivo, right? And everything is for you guys. Así que, please, acompáñennos. And nos vemos el día lunes. No se conecten mañana. And completen la plataforma, please. Have a good night, everybody. Enjoy it. So, bye-bye. See you. Good night. Bye. Bye.